¿Cómo están? Vamos a leer San Juan, capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sentado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Muchas gracias. Acerca de Jesús vine para hablar con ustedes. Desde un comienzo, yo no era una persona que creía en Jesús. Yo de pequeño, éramos muy pobres. Y a los 10, a los 11, a los 12 años, en ese momento Corea era realmente muy pobre. Ahora, Corea es el que vive, el mejor que vive en el mundo entero. Nosotros teníamos poco alimento y teníamos hambre. Nosotros, ya que teníamos hambre, íbamos para comer la manzana de la casa ajena. Iba para también comer la papa. En ese entonces, yendo a la iglesia, supe que eso era pecado. Ah, yo cometí mucho pecado. El Señor Dios seguramente no está feliz. Pero no, yo no podía salir de eso fácilmente. Tenía 10, 15 años. Empecé a leer la Biblia. Yo no podía entender para nada qué era lo que quería decir. Leí una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cuando iba leyendo la Biblia. Ah, esto es la palabra de Dios. Realmente, entonces voy a unir mi corazón con Dios de manera maravillosa. Dios trabajaba estando cerca de mí. Las veces que oraba ante el Señor, podía experimentar cómo el Señor me respondía en la oración. Esta Biblia tan gruesa, he leído y he vuelto a leer en miles de ocasiones. Es un libro con un papel bien fino, pero las letras están llenas aquí. Y a veces leo y dejo de leer, leyendo una, dos, tres ocasiones la Biblia, pude ver el corazón de Dios. Cuando veo el corazón de Dios, poco a poco puedo ver cómo me acerco a Dios. Desde ese momento, puedo ver cómo el Señor me ayuda, me guarda, me guía. Hoy, la Biblia que hemos leído era el periodo cuando Jesús estaba vivo. El Señor Jesús aquí estaba el enfermo de 38 años. Este enfermo estaba enfermo y no podía caminar y acostado extendía la mano
y comía la comida. Y en ese entonces había un gran estanque. Y escuchó que cuando se agitaba el agua, el primero en entrar se curaba de cualquier enfermedad. Ya cuando se acercó en ese estanque, el Señor Jesús le pregunta al enfermo, ¿quieres ser sano? Pero este enfermo no sabe quién es él. Él era el Señor Jesús. El enfermo ahora le dice, quiero entrar, pero entre tanto que yo voy, otro va antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. De repente comenzó a tener una confusión este enfermo. Ah, que camine tomando mi lecho. Yo no puedo caminar. Estoy acostado por eso. ¿Cómo voy a caminar? Yo no puedo. Yo soy un enfermo. Si pudiese caminar, ¿para qué voy a estar acostado aquí? Yo caminaría. Ese corazón le surgió. De repente empezó a cambiar su corazón. No sé quién es él, pero me dice que camine. Yo quisiera escuchar la palabra de él. Ahora me dice que me levante. ¿Será que podré levantarme? Ah, ¿qué tal? No cuesta contratar. Él extendió la pierna para poder levantarse y las piernas le obedecían. ¡Oh, me estoy levantando! ¡Oh, oh, oh! ¡Me levanté! ¡Oh, estoy pudiendo caminar! ¡Oh, puedo, puedo! Y empezó a caminar. Esto verdaderamente es algo que ocurrió. Yo también creyendo en Jesús. He visto en muchas ocasiones la obra que Jesús hizo en mí. Una vez empecé a ir a los Estados Unidos para la campaña. Terminando la campaña en Los Ángeles, tenía que ir a Latinoamérica y luego tenía que ir a otro país lejano. Después de que realicé la campaña en Los Ángeles, me sentí muy enfermo. Y fui luego a Perú. Ese día estaba tan enfermo, no podía predicar. Y hablando un poquito de la Biblia, me bajé. Me subí al avión, volví a Corea. Los miembros me saludaron, se despidieron de mí, que vaya bien, y vine. Cuando nos despedimos, todos los miembros de la iglesia dijeron, ya es el último momento que vemos al pastor Ospar, nunca más podremos volver a verlo, está tan enfermo él. Y luego vine a Corea. Estábamos construyendo un edificio de 8 pisos. No podíamos realmente, yo no podía ver a aquellas personas que estaban arriba trabajando. Me puse a orar ante el Señor. Señor, permítame que mi cuerpo se sane. Desde un día ocurrió algo bien interesante en mí. Nosotros teníamos la campaña en un lugar donde teníamos tienda. Yo me quería poner a dormir en la tienda. 3-4 veces había ido y vuelto esa distancia tan lejana. Por más que me ponía a pensar, era exactamente 4 veces. Dije, el Señor me curó de mis piernas. El Señor me sanó. Esto es algo que ocurrió hace 40 años.
Ahora, con mucha salud, estoy corriendo, estoy andando así. Es porque no conocemos el corazón de Dios. Cuando el corazón de ustedes se conecta con el corazón de Dios, podemos experimentar cómo el Señor nos ayuda en muchas cosas. Yo estoy siendo reconocido como el mejor en todo el mundo en este aspecto. Me encontré con miles de presidentes y le conté esto. Muchas personas de un lugar alto, bajo, le he anunciado esta palabra. ¿Quién ha creado al hombre, señores? ¿Quién ha hecho el sol del cielo? ¿Quién ha hecho que haga frío en invierno? ¿Quién ha permitido el calor? Cuando leí esta Biblia, dice que Dios ha hecho de esta manera. Desde ese día empecé a leer la Biblia. Leí una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Esta Biblia está lleno de las letras. Es un libro bien ligero. Pero cuando vamos leyendo esta Biblia, llegamos a conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios cuando se acerca a mi corazón. Dios dentro mío, estando vivo, veo cómo trabaja. En este lugar, sea quien fuera los que están aquí, el corazón de ustedes, para que se acerque al Señor, yo vine a predicar con ese motivo. Cuando escuchan por primera vez hoy, no podrán entender bien, puede ser, pero Dios claramente está vivo. Cuando lo oyen una vez, dos veces, tres veces, y cuando van escuchando en varias ocasiones. Ah, no es mentira eso. Yo también. A ver, voy a intentar unir mi corazón con Dios. Ese corazón llegan a tener. El corazón de ustedes cuando se hace uno con el corazón de Dios. Cuando ustedes se acercan al corazón de Dios, Dios empieza a trabajar en la vida de ustedes. Eso es maravilloso. Hay una iglesia pequeña en Corea. Ellos me habían llamado por teléfono. Pastor, venga a nuestra iglesia. Pastor, venga a ver a nuestra iglesia. Venga. Estaba muy ocupado, no podía ir. Yo había participado al evento de la iglesia de al lado y como a las 10 de la noche vinimos hasta aquí, voy a ir hasta aquella iglesia. Fui a aquella iglesia y a las 10 y media de la noche cuando llegué allá, mucha gente estaba reunida. Y yo durante una hora le prediqué a ellos. Y cuando me quería poner a dormir, una señora vino junto a mí. Llorando me dijo. Ella llorando dijo. Pastor, yo ya no puedo seguir viviendo con mi marido. ¿Por qué? Al comienzo, cuando se casaron, ellos vivían muy bien, vivían felices. Pero cuando pasó como 3 años, el marido empezó a tomar y tomaba demasiado. Ahora ya no iba a trabajar el marido. Solamente vivía tomando. Y la esposa empezó a ir al trabajo
cuando venía al trabajo, había uno aquí, allá, uno en el patio, uno en la sala, y cuando tenía que limpiar las botellas, ella se quebrantaba mucho. Ahora, pastor, yo me quebranto limpiando aquellas botellas. Ya no quisiera vivir con ese hombre. Llorando, me dijo a mí. Yo le dije a la señora, no llore. Mañana, traiga a su marido. Al día siguiente era temprano y trajo a su marido. El marido se levantó, abrió la heladera, trajo una botella de licor y derramó, tomó toda una botella y vino junto a mí. Pero se olía tanto alcohol. Y yo no tenía nada de lo que pueda decirle a él. Yo le voy a compartir una palabra. ¿Usted me va a oír? Sí, voy a oír, dijo él. Hebreos capítulo 10. Hemos buscado Hebreos 10, versículo 14. Como está escrito, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aquí dice hizo, se refiere a Dios. Con una sola ofrenda. Significa que entregó al Señor Jesús como una ofrenda. Y cuando murió en la cruz, crucificado, nos limpió de nuestro pecado y nos dejó santos. Y nos ha perfeccionado para siempre. Yo le dije a él, al marido, para que lea esta palabra. El marido dijo, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aquí, claramente, Dios, cuando entregó su cuerpo, dice que nos ha perfeccionado para siempre a nosotros. Yo le pregunté a aquella persona, ¿usted es perfecto? Todos los días tomaba, vomitaba, estaba borracho. ¿Cómo que va a ser perfecto, verdad? No, yo no soy perfecto, dijo él. ¿Verdad que no es perfecto? En la palabra de Dios, en la Biblia, ¿cómo dice? Como dice en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo murió entregando su cuerpo y hemos sido santificados, perfeccionados nosotros. Usted y el Señor Jesús no tendrían el mismo pensamiento. Usted todos los días toma, es borracho. Pero esta Biblia, ¿cómo dice? Porque una sola ofrenda hizo Jesús, murió crucificado y nos dejó perfectos para siempre. Usted ha dicho que no es perfecto. Pero Dios le ha perfeccionado a usted. Así dice. Entonces, ¿lo que usted dice es correcto? ¿O la palabra de Dios es correcto? ¿La palabra de quién es correcto?
mi pensamiento y el pensamiento de Dios es igual. No, es distinto. Nuestro pensamiento es correcto, la palabra de Dios es correcto. Exactamente, la palabra de Dios es correcto. ¿Es correcto? A ver, óiganme bien. Nosotros tenemos muchos pensamientos. Nuestro pensamiento puede estar mal, puede que no esté correcto. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice, la palabra de Dios es correcto, está escrito de tal manera. ¿Verdad que sí? ¿Correcto? Entonces, ¿el pensamiento de usted es correcto o la palabra de Dios es correcto? La palabra de Dios es correcto. En Hebreos 10 nos hemos leído la palabra Dios. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Tú tomas. Tú eres corrupto. Pero Dios, enviando al Señor Jesús, te ha dejado limpio. ¿Tú eres limpio, sí o no? Oh, yo tomo, soy borracho. Pero el Señor Jesús murió en lugar de tu pecado y te ha dejado limpio, dice. En Hebreos 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice. Cuando vemos Hebreos 10, 14, ¿verdad que aparece aquí? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ustedes ven en la pantalla? Hizo perfecto para siempre a los santificados. Yo hablo. Tú eres perfecto, le digo al borracho, y no, yo no soy perfecto. Pero, ¿qué te dice la Biblia? Me dice que soy perfecto. ¿Lo que tú dices es correcto o lo que la Biblia dice es correcto? ¿La palabra de quién es correcto? Lo que dice la Biblia es correcto. ¿Correcto? ¿Tú eres perfecto? ¿Sí o no? ¿Eres perfecto sí o no? Dios le ha dejado perfecto. Pero esta persona todos los días toma. Y ahora, estando borracho, él pensaba, yo no soy perfecto. Pero la Biblia dice, por el pecado que tú cometiste, Jesús murió crucificado y te ha dejado santo. Te ha dejado perfecto y eres perfecto. Le volví a preguntar, ¿tú eres perfecto? No, yo no soy perfecto. Y le pregunté, ¿lo que tú dices es correcto o la palabra de Dios es correcto? La palabra de Dios es correcto. Entonces, si Dios te dice perfecto, ¿no eres perfecto? No, yo no soy perfecto. Dios dice que eres perfecto. ¿No eres perfecto entonces? Ah, de que es así, pero, no. ¿Lo que tú dices es correcto o la palabra de Dios es correcto? La palabra de Dios es correcto. ¿Eres perfecto? No soy perfecto. ¿Qué es lo que Dios te dice? El Señor Jesús fue crucificado y te ha dejado perfecto de tus pecados.
Entonces, la Biblia dice que Dios te ha dejado perfecto a ti. Tú ves tu ser, pero Dios a ti te dice que eres perfecto. Si Dios te dice que eres perfecto, es correcto que digas que eres perfecto. ¿Correcto? Ah, es así. Dios dice que eres perfecto. A ver, ve a tu casa. Ah, que yo soy perfecto. Ay, absurdo. Y se fue. Al día siguiente se levantó a la mañana. Abrió la heladera y tomó la botella y derramó. Cuando él quería tomar, Dios me dijo que yo era perfecto y no tomó. De nuevo el día siguiente, pasó un año. Hace como 10 años dejó la bebida. ¿No se imaginan? Es un hombre de la fe. Yo había oído esa palabra por teléfono. Tú, a ver, entra al seminario, conviértete en pastor, le dije. Sí, me dijo. Y vino al seminario. Terminó los estudios, se convirtió en pastor. Es este hombre. Vemos cómo comparte la Biblia. Y este matrimonio se ha convertido en un matrimonio tan feliz. Miren el rostro de él, qué brillante. Amén. No traten de dejar de tomar ustedes de por sí. No traten ustedes de por sí de no robar. No traten ustedes de por sí de no mentir. A ver, intenten, creen en Dios, crean en Dios. Dios me ha dejado perfecto. Dios hará que yo no mienta. Dios hará que yo no robe. Si ustedes creen de esa manera, Dios de manera maravillosa obrará. Hace 3 semanas, fui a la ciudad en donde él vivía y fui a la iglesia de él. La iglesia era pequeña y solamente se reunían como 20, 30 personas. Este matrimonio vivía de manera muy feliz. Por ejemplo, ustedes, yo tomo mucho, yo apuesto mucho, yo hago muchas cosas malas. Yo robo a menudo. Ah, yo miento. Realmente ustedes si tratan de nuevo, ustedes a menudo volverán a hacerlo. Con su fuerza no pueden dejar de robar. Con su fuerza realmente ustedes no podrán dejar de amar a otra mujer que no sea su mujer. Con su fuerza. Ahora ustedes dicen, ah, yo siempre tomo, conmigo no se puede. Cuando quieren dejar de tomar, otra vez toman, que cuando quieren dejar, otras vuelven a tomar. Pero el que dejen de tomar, el que ustedes dejen de robar, no es que ustedes deben batalear para dejarlo. Dios está vivo. La Biblia es la palabra de Dios. Leyendo esta palabra, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
¿Qué es lo que dice? Nosotros somos mentirosos, robamos, somos unos pecadores malos. Nosotros, el Señor Jesús para rescatarnos del pecado, el castigo del pecado que nos merecíamos, Él lo recibió y murió crucificado en la cruz. El Señor Jesús, ustedes saben que murió crucificado, ¿verdad? ¿Correcto? Porque murió en lugar de nuestro pecado. Ah, el que uno quiera tomar. Ah, no me sale bien. En ese momento, uno busca al Señor Jesús. Jesús, yo soy un borracho. Ahora, una persona a quien yo conozco tomó demasiado y se enfermó. Y el doctor le trató durante 6 meses, se curó. Y el doctor le dijo a esta persona, usted, si vuelve a tomar, morirá. De ninguna manera usted debe volver a tomar. Si usted toma, morirá sin lugar a duda. Sí, está bien. Y le dieron de alta. Estaba cenando ya con los hijos. Y el padre le dijo, el doctor que me dijo, dice que yo moriré si vuelvo a tomar. Yo no volveré a tomar jamás. Pero en caso que yo tome, ustedes deben de quitarme mi vaso, deben impedir que yo tome. Si yo tomo y muero, ¿qué será bueno para mí? Yo no voy a tomar. Pero en el caso que yo tome, ustedes deben impedirlo. Está bien. Sí, está bien. Toda aquella familia no tomó. Pasó como un año. El amigo de este señor, en Corea se festeja cuando uno cumple 61 años. El padre se cambió y se fue al cumpleaños de su amigo. El hijo le dijo, padre, ¿a dónde va? Está de fiesta mi amigo, no puedo dejar de ir, tengo que ir. Padre, si va allá, hay mucha bebida. No te preocupes, ¿crees que yo voy a tomar? No, yo no voy a tomar. Pero es mejor que usted no vaya. Ah, ¿tú qué piensas de mí? Por eso dices eso. Yo bien sé que voy a morir si tomo. Yo no voy a tomar. ¿Cómo tú puedes decir eso mirándome a mí, Y sin poder decir nada, se fue. Le dijo a los amigos, yo me enfermé por la bebida. Si tomo, dice que yo moriré. Yo no voy a tomar. En caso que yo tome, ustedes deben impedirme. Yo voy a comer otra comida en ese momento. Durante unas horas, ahora, los amigos tomaban, pero él no tomaba. Él estaba comiendo otra cosa. En el corazón de él, ¡ah!
No podía aguantar el deseo de querer tomar el alcohol. Y le dijo, ah, dame chiquitito, un poquito, un traguito. Ay, mejor que no tomes. Ay, un poquito, no creo que me haga mal. Un poquito. No tomes. No, está bien. No puede ser que me muera por eso. Los amigos le decían eso y no podían dejar de darle. Y le dio un poquito, tomó. ¡Ah, no me pasa nada! Ese doctor parece que me mintió a propósito a mí. ¡No me pasa nada a mí! Dame un poquito más. Ah, sería bueno que no tome. ¡No me pasa nada! ¡Estoy bien! ¿Qué tanto? Y le dio un poquito. Tomó. ¡No me pasa nada! ¿Qué tanto, eh? Ese doctor me mintió. ¡No me pasa nada! ¿Qué pasa, eh? ¡Dame otro trago más! ¡No me pasa nada por más que tomo! A ver, dame otro trago. Es bueno que deje, no tome. Me mintió para que yo no tome, ¿eh? Y tomó otro trago. Estaba bien. Tomó otro trago. Estoy bien, ese doctor me mintió, no me pasa nada, ¿eh? Era de noche. Oh, ¿por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ajá, algo me duele! Y así murió. Así es el hombre. Poquito, poquito, poquito. ¡Ah, estoy bien! ¡Estoy bien! Y quiere tomar y así. Tenemos a Dios que nos guarda. Pero también está el diablo que quiere llevarnos al infierno. No importa, toma un trago, no importa, ¿qué tanto? Vamos, venimos, estamos de acá para allá, toma, fuma, comete pecado, hace lo malo, y es muy fácil. Así somos nosotros los hombres, por lo cual nosotros, el confiar en nuestro pensamiento es algo terrible. Pero cuando oímos otra palabra distinta a nuestro pensamiento, la palabra de la Biblia, cuando lo oímos tal como es, la palabra de la Biblia, poco a poco, tengo que dejar de tomar, tome un poquito, ya tengo que dejar la bebida, tengo que dejar de hacer lo malo. Podemos sentir cómo Dios nos ayuda a nosotros. Cuando ustedes entran dentro de una norma en donde creen a Dios, llegan a tener un mismo corazón con Dios. Ahí no hay nadie entre nosotros que deje de mentir. No hay nadie que deje de cometer pecado. Realmente, a pesar de que cometemos pecado, debemos de ser destruidos. Pero Dios ama a nosotros. Ese hombre que cometió el pecado va a ir eternamente al infierno. ¡Qué dolor, qué sufrimiento tendrá! Los hombres, no hay nadie que deje cometer pecado. Dios piensa y vuelve a pensar. Y había llamado a Jesús que estaba en el cielo. Y Dios hizo para que Jesús se ponga el cuerpo del hombre. Tú, si mueres en la cruz, en lugar del pecado de los hombres,
tú ya que morirás en lugar de ellos por el pecado de ellos, todo el pecado de ellos será perdonado. Pero las personas que creen en esa realidad, serán las personas, el pueblo eterno del cielo. Desde pequeño, en nuestro país tuvimos una gran guerra. En ese entonces, mamá falleció y mi hermano fue al cuartel. Papá tuvo que ir a patrocinar, a ayudar en la guerra. Y estábamos ayudando en la guerra. Pero en casa en ese entonces tenía la hermana que tenía 14 años. Y la menor tenía 12 años. Yo tenía 8 años. Mi hermana tenía 4. Y crecimos junto a la hermana que tenía 14 años. Nosotros tuvimos que pasar hambre porque no había comida. Un día dormíamos de noche y se oía algo raro. No habíamos podido ni comer el almuerzo, la cena, y mi hermana se puso a llorar. Todos nos pusimos a llorar con ella. Y nos despertamos ante el llanto de nuestra hermana. Todos nos abrazamos a llorar. Yo tenía 10, como 15 años en ese entonces. Recogía la manzana del árbol ajeno. Comúnmente en el huerto de la manzana. Ellos ponen la cerca con la rama de la espina, que tiene espina. Yo tenía el cuchillo en mi bolsillo. Sacando el cuchillo, yo como si fuera que sacaba la punta, iba cortando la rama. Sacaba solamente un pedazo, entonces es un espacio para que yo pueda entrar. De nuevo al salir, yo ponía la rama en su lugar. Realmente robamos mucho con los amigos. Esto era pecado. Bien sabía que yo iría al infierno, a la destrucción, y tenía miedo. Cada madrugada yo iba a la iglesia y pedía el perdón del pecado, pedía el perdón del pecado. Luego un día he leído yo la Biblia. Era increíble la palabra que estaba allí. Dios por completo pasó nuestro pecado al Señor Jesús. Nosotros hemos cometido mucho pecado. Jesús no cometió para nada pecado. Y por completo, cuando pasó nuestro pecado a Jesús, Él nos perdonó. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él murió crucificado por nuestro pecado. En ese momento, ¿Dios qué dice? Cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y cuando iba al colegio, debía de ir a la escuela, debía de comprar cuaderno. Padre, deme dinero para comprar el cuaderno. Mi padre me dijo, a ver, no tengo dinero. Un amigo de mi padre tiene una librería. Y ahora le dijo a ese amigo para que me dé cuaderno. Yo fui. ¿Cómo está, señor? Ah, viniste. Oh, sí. ¿A qué se debe que viniste? Ah, mi padre me dijo para que recoja un cuaderno aquí. Ah, lleva, lleva. ¿Qué vas a llevar? A ver, deme este.
ese es 5 centavos. Y yo traje. Mi padre, entonces luego, le paga los 5 centavos a su amigo. Luego, le pido a mi padre, deme dinero para comprar. La vez pasada, cuando tú compraste, yo no recibí el vuelto. Tienes que ir a recoger nada más el cuaderno. Dile. Y yo, sin pagar el dinero, siempre traía cuaderno y lápiz. Aunque yo no pagué, no fui yo el que pagó, pero mi padre pagó. Es lo mismo que yo haya pagado. El Señor Jesús no cometió pecado. Yo fui el que cometió pecado. El Señor Jesús, cuando recibe el castigo en lugar de mi pecado, es lo mismo que yo haya muerto recibiendo el castigo. ¿En qué creemos? Mentimos, robamos, engañamos, hacemos muchas cosas malas. Es cierto que nosotros cometemos pecado. Ahora, señores, óiganme bien. Ese pecado por completo Dios lo pasó al Señor Jesús. El pecado de la humanidad, de todo este universo, lo pasó a Jesús. Y había dado el castigo a Jesús por ese pecado. Jesús fue crucificado y se puso la corona de la espina en la cabeza. Y en ambas manos fue crucificado. Y así fue crucificado. Y por último Jesús dice, consumado es. El Señor Jesús, el hecho que haya muerto, no murió porque Él tenga pecado. Por nuestro pecado, Él murió. Pero algo importante, el Señor Jesús murió por nuestro pecado. Oh, Señor, ¿cuánto dolor habrá tenido? Usted ha muerto por mi pecado. Ahora mi pecado ha sido perdonado. Muchas gracias. Ahora viviré ahora sin cometer pecado. Si ustedes llegan a tener ese corazón, es una persona que cree que Jesús perdonó nuestro pecado. Jesús murió en la cruz por el pecado de ustedes, a pesar de ello. Gente que no cree y vive como quiere. No debe ser así. Pero yo cometí pecado. Yo mentí. Yo comí la manzana de otros. Sí, también el durazno. ¿Qué tengo que hacer? El Señor Jesús, por mi pecado, murió crucificado. Todos nuestros pecados fueron perdonados en ese momento. Y el corazón de ustedes. Ahora, ustedes deben de cambiar ese pensamiento que dice que son pecadores. Cometimos pecado, pero el mentir, engañar a otros, el robar. Cometí pecado. Pero ese pecado, el Señor Jesús cuando fue crucificado, Él cargó todo ese pecado y murió en lugar de nosotros. Entonces, todo castigo que yo me merecía, Jesús lo ha recibido. La paga de ese pecado, Jesús por completo lo ha pagado. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer la próxima? No es decir, Jesús murió por mí. Jesús murió por mí y mi pecado ha sido perdonado. Y deben tener la fe de creer en ello en su corazón.
por lo cual nosotros cometemos pecado. Entonces, volvió a cometer pecado, iré al infierno. No, no es así. Yo cometí pecado, Señor. Pero Jesús murió por mi pecado. Y mi pecado ha sido lavado. Muchas gracias, Señor Jesús. En adelante trataré para no cometer pecado, pero me vuelvo a equivocar otra vez. El Señor Jesús dice que no se acuerda de nuestro pecado. Esto, en el Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros, aquí resumiendo, les voy contando. Entre nosotros no hay nadie que no cometa pecado. Por nuestro pecado, por el pecado del mundo, Jesús cuando fue crucificado, todos nuestros pecados pasaron al Señor Jesús. Y a cambio de ello, el Señor Jesús fue crucificado, derramó su sangre. Y en medio del sufrimiento, Él fue. En ese momento, el Señor Jesús no murió por el pecado que Él cometió, sino que Él murió por nuestro pecado. El Señor Jesús, aquella muerte que Él murió en la cruz, Él pagó toda la paga de nuestros pecados. Amén. ¿Pueden decir, señores? Amén. Amén. Yo cuando era pequeño tenía hambre. Iba a recoger el trigo del campo ajeno. Iba con mis amigos al pico del monte. Yo hacía fuego, cocinaba, frotaba. Y así comía. Era delicioso. Iba al huerto ajeno a comer manzana a escondida. Y también iba al vecino y cuando tenía caqui, comía el caqui del vecino. Yo robaba, yo mentía. Yo era una persona que se merecía ir al infierno al morir. Pero Dios nos ha amado a nosotros. De tal manera, Dios amó al mundo y nos ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, al comienzo yo mentía, yo comía la manzana del huerto ajeno. Yo cortaba el trigo y después decía, perdóneme, Señor. Leía, leía, leía y volvía a leer la Biblia. Leí más de 10 veces, más de 20 veces, leí mucho más. Y cuando yo miraba en esa Biblia, el pecado, el castigo por el pecado que yo me merecía, realmente Jesús lo recibió. Eternamente el pecado fue perdonado. Me maravillé. Entonces mi pecado ha sido lavado. Mi pecado fue resuelto. El Señor Jesús en ese momento que fue crucificado, en lugar de mi pecado, murió. Mi pecado por completo fue lavado y eso llegué a conocer. Amén. En ese momento, no solamente mi pecado, sino el pecado de toda la humanidad por completo lo perdonó. Ahora, Dios mira el corazón de ustedes. El Señor Jesús fue crucificado y en la Biblia está escrita que nuestro pecado ha sido perdonado. Cuando uno lee y esa persona que cree en esa palabra, ¿qué corazón llega a tener? Dios, muchas gracias por el pecado que yo cometí. Jesús ha muerto en la cruz
y todo mi pecado lo ha perdonado. Jesús murió en lugar de nosotros y mi pecado ha sido perdonado. El que uno llegue a tener esa fe, viene a ser fe. Amén. Viviendo en este mundo largo tiempo, luego mueren. Después, cuando mueren, solamente hay dos opciones: ir al infierno o ir al cielo. Señor, yo cometí mucho pecado. El Señor Jesús recibió todo castigo. Aunque nosotros volvemos a cometer pecado, Jesús resolvió todo ello. Muchas gracias, mi pecado ha sido perdonado. En el corazón de esa persona que cree de tal manera, por más que comete pecado, tiene un corazón en paz, tiene un corazón de agradecimiento. Ah, yo quiero vivir creyendo en Dios. Ese corazón llega a tener. Entonces, cuando Dios ve a aquella persona, ah, tú crees que tu pecado ha sido perdonado. Tú, obviamente, te mereces ir al cielo. Yo cometí mucho pecado, yo iré al infierno. Esa persona que no sabe ello, no puede despojarse de aquel pecado. Hoy en día, no les puedo contar todo. Pero el corazón de ustedes, esto sí tienen que recordar. No hay nadie que no haya cometido pecado entre nosotros. Dentro de 10, 20, 30, 50 años, creo que todos ustedes morirán. No me refiero a ahora. En el momento que ustedes se vayan de este mundo. Ah, tengo pecado. Temblando, ¿qué pasa si yo voy al infierno? La persona que cree en esta palabra, Dios dice en la Biblia, Dios no miente. Dios, cuando murió en la cruz, dice que perdonó mi pecado. Perdonó todo mi pecado. Cuando uno tiene aquel corazón, se conectan con el corazón de Dios. Ah, tú sabes que Jesús murió por tu pecado y que fuiste perdonado. Sí, Señor, muchas gracias. Sí, Jesús, cuando murió en la cruz por mí, perfectamente me ha lavado mi pecado. Eso está escrito. Desde hace tiempo atrás, a los 16 años, robé, mentí. Yo recogía manzana del orto ajeno y mientras que oraba, miré la Biblia y Jesús murió por mi pecado y allí yo fui perdonado por mi pecado. Desde ese momento, el Señor Jesús estuvo conmigo y me ha guiado a mí. Yo quisiera contarle esto a ustedes. ¿Cómo lo hice yo? Ustedes también crean en Jesús por nuestros pecados. El Señor Jesús, ya que nos ama, por no llevarnos al infierno, siendo crucificado en la cruz, Señor Jesús, muchas gracias. Cuando ustedes lean a menudo la Biblia, exactamente podrán llegar a conocer eso. Y cuando entra ese corazón, el corazón de Dios irá en busca de ustedes. Muchas gracias. Tendrán ese corazón. Ah, tengo que apartarme del pecado, del alcohol. Tiene ese corazón. Cuando yo muera, iré al cielo y tendrá un corazón de agradecimiento.
Desde ese momento, yo teniendo estudio bíblico, me convertí en pastor y recorrí el mundo entero. Y el Señor Jesús murió por nuestro pecado crucificado. Y nos ha dejado limpio. Y esta realidad yo he anunciado. Dios decide en el hecho de que vayamos a creer sí o no en eso. Aunque Él nos perdonó. Si uno no cree, en nuestro corazón somos pecadores. Todo pecado que nosotros hemos cometido, Jesucristo murió crucificado por ello. Ah, me siento muy agradecido. Me siento contento. Cuando tiene un corazón de agradecimiento, cuando le va diciendo esto, aunque sea una persona, ustedes para siempre llegarán a vivir en el cielo. Todos con quienes nos hemos encontrado, vamos a vernos en el cielo. Que ni siquiera uno de ustedes vaya al infierno. El Señor Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados y si vamos al infierno, no habrá algo más miserable que ello. El Señor Jesús recibió todo castigo que nos merecíamos en la cruz. Perdonó todos nuestros pecados. Pero cuando uno no cree en ello, es terrible. Con solo creer en el corazón, Dios dentro de ustedes con poder obrará y podrán hallar aquella gracia. Yo, ahora recorriendo el mundo entero, voy anunciando esto a mucha gente. Y me siento muy feliz contando esto. El Señor Jesús murió crucificado en la cruz. Y todo el castigo del pecado que hemos cometido, Él lo recibió. Cuando voy a la librería del amigo de mi padre y traigo un cuaderno de allí. Si mi padre paga el costo, yo ya no soy deudor. Cierto, hemos cometido esto y aquellos pecados. Pero el Señor Jesús, ya que recibió el castigo de todo pecado que cometemos, Dios nos dice que hemos sido lavados, que somos santificados. Ahora, señores, ustedes, creyendo en Jesús, si viven con un corazón de agradecimiento ante Jesús, y cuenten a otras personas cómo el pecado de ustedes ha sido perdonado. También, no sabemos cuántos años pasarán. No en esta tierra, tampoco en Corea. Vamos a vernos en el cielo, ¿sí? Si ustedes creen con convicción, de ninguna manera irán al infierno. Hemos cometido pecado. Pero el Señor Jesús recibió el castigo de todo mi pecado. Está de hecho que yo vaya al cielo. No digas otra cosa. Tengan esa fe. ¿Entienden? Ahora, si nos volvemos a ver en el cielo, en ese momento, sí. ¡Ay! El pastor Oxupar, su prédica fue bueno. Recorriendo el mundo entero, me encontré con presidentes, con ministros. Me encontré con mucha gente famosa. Y yo cuento esto. La gente se goza, abre la Biblia y yo le abro el versículo de la Biblia. Una vez al año vengo a India. Y yo vine para anunciarle esta palabra a ustedes. Deseo que ustedes crean.
Por favor, no pospongan esto. Crean exactamente cómo el Señor Jesús murió por nuestro pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Entienden? ¿Entienden? Alce la mano el que cree. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos. Mientras que vivimos como hombre, cometemos esto y aquellos pecados y nos merecemos la destrucción. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Nuestro pecado ha sido lavado. Que todos puedan creer en esto. Que ni siquiera uno deje de creerlo. Que puedan creer que el pecado ha sido perdonado. Y que puedan ir al cielo. Y cuando nos encontremos en el cielo, permítanos tener un momento gozoso allá. Señor, guíe el corazón de cada uno de ellos. Ayúdele mediante el Espíritu Santo. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores.